El Departamento de Salud Comunal de Linares confirmó que el pasado 4 de agosto se pesquisó un caso presunto de COVID variante Delta. Es una mujer detectada en la toma de PCR habitual que se realiza en la Escuela Juan Martínez de Rosas. Este es un caso sospechoso, que fue un caso de un contacto de una persona en Santiago, y acá se le tomó el examen, y para descartar el examen se tomaron las medidas precautorias porque en el fondo la persona que vive en Linares trabaja en Talca, no es circulante nuestra. ¿Qué personas son del equipo que están en este momento en cuarentena preventiva? Son como seis. Seis personas, sí. Es que el equipo que estaba ese día trabajando, pero esto, como le digo, es preventivo. La presencia de la variante Delta del COVID ya en 86 casos hasta el lunes a nivel nacional, según el Ministerio de Salud, genera inquietud en la comunidad y mantienen la idea de seguir con las medidas sanitarias. Cuando nos enteramos de que había un caso Delta en Linares, otra vez aflora todo este miedo. Estábamos contentos de que ya no habían tantos casos, pero ahora con esta nueva noticia, la verdad es que el miedo otra vez nos vuelve a invadir. Pero a la vez también aflora eso de que tenemos que extremar las medidas de cuidado. Lo principal es el autocuidado, si no hay nada más que hacer aquí que el autocuidado. El equipo de salud comunal que atendió a esta mujer realiza cuarentena preventiva por ser eventuales contactos estrechos y con dos PCR negativos en el seguimiento a la fecha. Ahora se está a la espera de la confirmación por parte del ISP de la variante Delta o no. No tenemos todavía la confirmación de que sea variante Delta, tenemos solamente un caso sospechoso de variante Delta. Los exámenes fueron enviados recién el día de ayer al ISP. Probablemente durante el fin de semana nosotros vamos a tener los resultados por parte del ISP si se confirma o no que es variante Delta. Sin embargo, se está actuando como si fuera variante Delta debido a la agresividad de esta cepa y de manera preventiva. Estos antecedentes surgen justo en el inicio, además de la fase 4 de apertura inicial en la comuna de Linares, con cero caso en las últimas 24 horas y 14 activos, aunque se esperan conclusiones del ISP para aclarar si es o no Delta.